que necesita hacer? Abrir dos. Muy bueno. Ahorita el asunto es, Hanauk escrito en dos lugares. En Simán Resh Amedale Tzayvet, en Simán Kufche Tzayvet. Si una persona olvidó y no dijo Minha, necesita hacer Abrir dos. Y necesita decir, antes de la segunda tefilá, de esa tefilá Tashlumim, necesita decir Asher Shevetech. Así dice el Shulchan Aruch dos veces. Después de Arvid. Después de Arvid. Dijo la Amida, dice Asher Shevetech, y otra vez, otra Amida. ¿De dónde sacó el Shulchan Aruch este asunto? Es Amarai, un Chacham Posé grande. Y él trabajó a Bet Yosef, también escrito a Agot Maimoniot. Agot Maimoniot era uno de los tres alumnos famosos de Amaram y Rotenburg. Tenía tres alumnos, uno a Agot Maimoniot, uno Mordechí, y uno es Rabbeinu Asher, Arosh famoso. El problema es de Azohar. Azohar HaKadosh en Parashat Pinchas, en Amud Eshkav Zayin, el Eshkavav, él dijo, de Ahre Mincha, no tiene obligación de decir Ashre. Así dije a Zohar HaKadosh. Aval, el problema es que los poskim no dieron cuenta de no dijo que está prohibido. Él dijo, no tiene obligación de decir Ashre. Entonces, los otros poskim que dijeron, de necesita decir Ashre. Ashulchan Aruch dijo también, necesita decir Ashre. También Eliyahu Rabá. Entonces yo dijo así, ¿cómo hacemos en este caso? Vamos a decir a Shre no como obligación, hacerlo... ¿Cómo? De Ava. ¿Cómo dice de Ava? Díselo así de Ava. Entonces Azohar no dice nada. De todos los poskim, Shulchan Aruch dos veces, dijeron que sí. Entonces, si hacer caso a Shulchan Aruch y todos, y decir a Shre antes de la segunda amida, con... Ah, bah.